El Manzanares no va de farol en estos playoffs de ascenso. Derrotó al Pontevedra gracias a un tanto de Carlos Arroyo de penalti, justo premio a su constancia y su esfuerzo. Eso sí, el público llenó el estadio y premió a los suyos con una atronadora ovación. Los dos equipos afrontaron el partido con muchas precauciones, hubo pocas alegrías y riesgos los justos. En el primer periodo, el Pontevedra estuvo demasiado remiso en el ataque. Se preocuparon más los dos conjuntos en mantener su portería a cero que en buscar el arco rival. Primeros 15 minutos sin demasiadas ocasiones. La más importante, un disparo de Santana que paraba a Edu en el minuto 7. El equipo lerezano llegaba por primera vez al marco rival a los 31 minutos en una buena penetración por la banda izquierda con centro al área, dejada de Pedro en la frontal y chut colocado de centrón que atrapaba con seguridad el meta manchego. El Manzanares volvió a tomar la iniciativa en los últimos 15 minutos, creando ocasiones importantes como un disparo alto de Santana a los 33 minutos en un lanzamiento de falta directa. El Pontevedra no bajaba tampoco los brazos y una buena oportunidad gallega se producía a los 35 minutos en un disparo de Jorge que salió desviado. De ahí hasta el descanso fueron los de casa los que se acercaron más al marco adversario y así a los 38 minutos Martín disparaba fuera y ya en el borde del descanso era Moraga el que disparaba y un zaguero del Pontevedra salvaba in extremis. El segundo tiempo comenzó con un Pontevedra más atrevido. Buscó la iniciativa y pasó a dominar el partido en los primeros compases. En la recta inicial, una jugada de Jorge terminaba con un disparo que se estrelló en el palo, la primera gran oportunidad de los galaicos. Eso llevó la intranquilidad a las gradas del José Camacho. Guillermo Alcázar veía que los suyos aflojaban en tensión e intensidad en el medio campo y supo en el momento justo sustituir a Roberto Santana, que había hecho un gran esfuerzo, por David Sevilla. El cambio fue acertado. En el minuto 57, Juanpe cabeceaba un balón alto. Se disputaba el minuto 64 y Martín combinaba con Sevilla. Este fue derribado en el área por Ancho en una jugada muy dudosa. El árbitro en un principio no pitó nada, pero reaccionó al instante gracias a que su auxiliar le había señalado el punto fatídico. El penalti lo lanzó Carlos Arroyo, que marcaba y hacía llegar la algarabía a las gradas. Protestas inútiles en el bando gallego, mientras que la ciudad de Manzanares se mostraba orgullosa con los suyos. En el minuto 68 era Pirri el que a punto estaba de sorprender. En plena racha de juego del Manzanares fue Carlos Arroyo el que remató por encima de la portería de Edu. El partido era un toma y daca constante. El conjunto gallego volvió a tener una clara ocasión por medio de Tubo, que mandó un balón al palo después de recoger un pase en largo y superar por arriba al meta manchego en su salida. A puerta vacía, solo el poste evitó el gol lerezano. El Manzanares supo aguantar bien los minutos finales y acabó el partido con un gran resultado que deja todo abierto para el partido de vuelta en Pasarón.